Yeah. I love the moment in the Gospels. Me gusta a mí el momento en the Gospels. In the Bible. En la Biblia. When the disciples are watching Jesus bring heaven to earth. Cuando los discípulos están viendo a Jesús traer el cielo a la tierra. And they realize that he has a connection with the Father that brings heaven to earth. Y realizan que él tiene una conexión con el Padre que trae el cielo a la tierra. And they say, "Teach us how to pray like you pray." Y ellos le preguntan, enséñanos cómo orar como tú oras. And the way Jesus teaches us to pray is he doesn't give a formula. Y la forma en que Jesús enseña cómo orar es no nos da una fórmula. Jesus leads us to a relationship. Él nos dirige a una relación. The prayer begins with our Father. La oración comienza con mi Padre, nuestro Padre. And then it's your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Y luego es tu reino aquí en la tierra. Heaven wants to come to earth even more than we want it to come. El cielo quiere venir aquí a la tierra más que nosotros queremos. Que venga aquí. All we have to do is create connection with the Father and then invite heaven to earth. Lo que tenemos que hacer es crear una conexión con el Padre y invitar que al cielo aquí. The gospel is not a formula, yeah. It's a Father. La palabra no es una fórmula, es el Padre. Muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Tenés televisión? ¿Qué significa para ustedes estar en nuestro país? ¿Y qué mensaje le entregarían? This is my first time in South America. Esta es su primera vez en Latinoamérica. You have such a beautiful nation. Y tienen una nación muy hermosa. Thank you so much. Gracias. Yes. I think I feel... Lo que yo siento es... The excitement and the hunger and the thirst that's in this land. La alegría y la como cuán sedienta está la gente de esta tierra. There feels like such a pure desire for the kingdom of God. Hay como un deseo puro para el reino de Dios aquí. And I would say, keep that desire simple. Don't make it complicated. Y yo digo que mantengan ese deseo simple y no lo hagan muy complicado. I think I've really felt too a call to unity. Yo sentí como un llamado a la unidad. When I read my Bible. Cuando yo leo mi Biblia. And I skip to the last page to the very end. Y yo me voy hasta el último, la última página. It ends with one voice. Termina one con people, una voz, una gente. One language. Un lenguaje. And if we want heaven to come to earth. Y si queremos que el cielo venga a la tierra. Then we need to learn how with one heart we become one voice together. Tenemos que aprender cómo con un corazón nos convertimos en una voz juntos. And after being, we were in Colombia, we were in Peru. Estuvimos en Colombia, en Perú. Argentina. There's something about Chile that feels like a key to the rest of South America to me. Hay algo en Chile que para mí es como una llave al resto de Latinoamérica. It touches, literally touches so many different countries. Porque it feels like an entryway. Toca a muchos de las diferentes naciones. Es como una entrada. I think it's a gateway of the kingdom of God. Es una entrada para el reino de Dios. Hi, my name is Lily. Welcome to Chile. My English is not good. Doing great. Es mi question. Yeah. Hay realidades en las iglesias de las que poco se habla. Una de ellas es la depresión. Cuando se habla de este tema, las respuestas que se dan son muy simplistas. En resumen, les dicen orar, buscar a Dios. Que es necesario, hay que hacerlo. Pero no son toda la respuesta para toda la gente. Es más, sabemos de casos en donde pastores, luego de orar, de predicar, entregar un mensaje a la iglesia,
van a su cuarto y se quitan la vida. Así que mi pregunta sería la siguiente. ¿Qué propuestas y ayuda concreta podemos dar para este tipo de realidades? Les habla una mujer que hace un par de semanas recibí el alta de depresión. No tuve el apoyo de una iglesia, no tuve el apoyo de nadie, más que de mi esposo. Yo voy a hablar un poco de esto. Yo hace 2 años tuve un trastorno de ansiedad crónica porque estuve en un huracán en Texas, en un huracán que se llama Hurricane Harvey, y me quedé, era un evento que me traumó mucho. Y yo le seguí, después de salirme de ahí, yo pues le seguí dando a mi vida, me moví para Reading, para Bethel, y de repente me sentía bien, como que algo no estaba bien. Ahí fue cuando me empezó a dar ataques de pánico y depresión, que no se me apagaba, o sea, todos los días. Y fui desesperadamente, yo fui, oraba y todo, y no, como que no era suficiente. Fui al doctor y fue cuando me dijeron que me tenía ese trastorno. Y gracias a Dios que yo estoy en una iglesia que enseñan y educan mucho. Bethel Church me ayudó a salirme y a entender y salirme de esa enfermedad que tenía. Lo que aprendí es que el cerebro también se nos olvida que es un órgano y se daña. So, hay veces que cosas pasan, traumas en las vidas, huracanes, terremotos, alguien se fallece o diferentes cosas que no sucede. Es mucho estrés para el cerebro que se daña y no ayuda a los pathways. Sí, se dañan. Entonces hay que, en la iglesia me ofrecieron consejería y gente que oraba por mí y también muchos libros para educarme en este tema. Y gracias a Dios pude salirme y todavía estoy aprendiendo más porque, como le estoy siendo honesto, parte del trauma fue de que yo me fui de mi casa a ministrar y algo pasó el huracán. Entonces yo, en mi mente ya está como, cada vez que vayas a otro lado te va a pasar lo mismo. So, tengo que yo enfocarme y escribir mucho, sacar lo que tengo en mi mente afuera y entregárselo al Señor y hablar ir a la terapia, hablar con mi gente, y me he estado mejorando más y más. Y gracias a Dios, yo no les digo este testimonio, yo no sabía que, yo no pensé que iba a poder estar en esta gira, pero aquí estoy, y estoy bien, y el Señor me ha ayudado mucho, y también con la ayuda de Christine. Christine es alguien, yo sé que hoy lo va a hablar, pero ella también es alguien que muy libremente ha hablado de su batalla con depresión postparto, y ella en Concepción, aquí en Chile, ella dice que Chile tiene un lugar muy especial para ella porque fue en Concepción que el Señor la sanó completamente. Durante el evento estuvimos orando y ella sintió como que algo se le salió y el Señor la sanó instantáneamente. Pero lo fue la depresión postparto le dio en Concepción,
Y fue en la ciudad de Concepción que el Señor la sanó. So, es un milagro completo. Pero ella también, yo sé que ella va a dar muchos consejos hoy en esta noche, lo que ella hizo para poder salirse de ahí también. Y yo declaro para ti una sanidad completa también. Y yo creo que el Señor va a sanarte completamente y te va a regresar el gozo. Y vas a ver los colores de la tierra que se como que se convierten en vida y te llegan y yo lo creo porque y te digo porque yo también lo he pasado y tú no estás sola y tu futuro está muy brillante. A mí lo que me preocupa por acá en Chile es el asunto de que la iglesia lo espiritualiza mucho y no envía a la gente a que vaya a algún neurólogo o que la misma iglesia forme grupo de gente especializada en el tema y pueda dar esa ayuda. Sí. De hecho, cuando tú decías los colores, por eso lo de mi pelo, porque ya veo los colores. Ah, wow. Sí, también a mí me pasó lo mismo, pero gracias a Dios, como les dije, estuve en una iglesia que me ha ayudado mucho. Entonces, I would say to you, when we don't talk about it, shame builds up. Cuando no hablamos de esto, también la vergüenza quiere llegar. And shame creates distance, y isolation. La vergüenza crea distancia y quiere aislarnos. That's the worst thing that we can do. Y es lo peor cosa que podemos hacer. I've struggled with postpartum depression as well. Ella también batalló con depresión postparto. Many wonderful friends of mine who love the Lord and are very healthy have also walked through. Y muchas amigas de ella que aman a Cristo mucho también han pasado por eso. And it's in those moments where you push past what will people think of me. Y esos son esos momentos cuando tienes que pasar esos pensamientos de que qué es lo que la gente va a pensar de mí. And as a church, we learn to lay down our judgment. Y como iglesia aprendemos a rendir nuestro lo a no juzgar. And there's just healing in being known in it too. Y pero también es hay mucha sanidad en ser conocida así. Estoy contento de tenerlo acá en medio de nosotros. Tremendo tema que se está tocando. También me hago partícipe del tema de tuve también ansiedad generalizada, crisis de pánico. Wow. Es una gran labor para la iglesia, porque como lo decían, es un tema que debemos trabajar. Quisiera hacerle la siguiente pregunta. Creo que todos los ministros de Dios, ustedes, han pasado por procesos importantes en sus vidas. Ya nombramos algunos, pero ustedes están donde están. Porque tú no has pasado algún proceso, algo importante en sus vidas. Me gustaría saber si me pueden comentar o nos pueden comentar algo de ello. My wife, we've been married for 19 years. Mi esposa y yo estamos casados por 19 años. And she has struggled with arthritis. Y ella ha batallado con artritis. The doctors told her when she was 17 she would never play the guitar. Los doctores le dijeron que cuando ella iba a tener 17 años nunca iba a poder tocar la guitarra. And there's been moments where Jesus has radically healed her. Y hay momentos donde Jesús la ha sanado. And then moments her sickness has come back. Y luego hay momentos donde el artritis regresa otra vez. So many of our songs have been written in the tension of her not being healed yet. Y la mayoría de nuestras canciones han sido escritas en esa tensión de que ella no ha sido completamente sanada todavía. Without tension, you can't make music. Sin tensión, no puedes crear música. All the instruments in there have tension on their strings. Todos los instrumentos adentro de ahí tienen mucha tensión en sus instrumentos. And so many of our songs have been written in the middle of the storms,
La mayoría de nuestras canciones se han escrito en el medio de la tormenta. Where the enemy says God is not good. Donde el enemigo dice que Dios no es bueno. But we've stood up and held on to Jesus in the middle of the storm. Pero nosotros nos hemos parado y nos agarramos fuerte de que Jesús es fiel. And sang the opposite of what's coming at us. Y hemos cantado lo opuesto de lo que nos está llegando. And we've watched storms still. Y hemos visto que las tormentas se calman en su presencia. Tonight I'm going to get to play a guitar I bought for her on our ninth year anniversary. Hoy voy a tocar una guitarra que yo le compré en nuestro 9 años de matrimonio. She let me bring her guitar to Chile. Ella me dejó traer su guitarra a Chile. And every time I play it, I say, the doctor said she would never play guitar, but now I am. Y cada vez que yo toco esa guitarra, yo digo, los doctores dijeron que ella nunca iba a poder tocar esa guitarra, pero hoy yo lo hago. Goliath pointed his sword at David. Goliath apuntó su espada a David. And then David took the sword from Goliath and cut the giant's head off. Y David agarró esa espada y le cortó la cabeza a Goliath. God takes what the enemy means for evil. Dios toma lo que el enemigo intenta para destruir. And he turns around and uses it for good. Y nos los da a nosotros y lo usa para bien. Yep. Muchas gracias. En el último medio es EBS la radio. Hola, mi nombre es José Luis, somos de EBS, la radio Macul. Primero que nada, muchas gracias por estar acá. Mientras escuchaba cada una de las preguntas que se realizaban en el día de hoy, yo me preguntaba, ¿llega un momento en donde eres escogido para ser levita y de algún momento, de una otra forma, algún predicador o alguien te dijo que eres escogido? Cuando uno es escogido, pasa un proceso, un periodo, antes de que ustedes ya sean artistas, consagrados en la vida de Dios. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo vivieron eso? So many. I have so many processes. La mía, bien rápido, fue yo tuve que aprender cómo... yo viajé como 6 años como vocalista de fondo, y tuve que aprender a servir. So, por 6 años, antes de que yo estuve aquí como líder, yo por 6 años viajé con muchos artistas y serví su ministerio a ellos, y tuve que aprender cómo ser un hijo. Y sí, ese fue el mío. I think for me, I had to learn to be seen by the Father's eyes before anyone else's. Yeah, para ella tuvo que aprender cómo ser mirada primero por el Padre antes de los demás. That my significance came from his eyes on me and not anyone else's. Que mi valor venía de sus ojos en mí en vez de los demás. So that looks like prophetic words that you wait a really long time for. Palabras proféticas que tú tienes que esperar mucho tiempo a que se cumplan. And you feel forever hidden. Y te sientes como siempre escondido. And it's in those moments when you begin to realize what it means for him to see you, if that's enough or not. Y en esos momentos, es en esos momentos donde tú tienes que ver que... Say that again. If he's enough, if his eyes are enough. Si sus ojos en ti es suficiente. I think if the thing that you think you want, if it's not him, it's not what you really want. Lo que tú piensas que tú quieres, si no es él, no es lo que en verdad tú necesitas. And it's in those hidden, quiet, dark places that we really see our heart. Y es en esos momentos de estar escondido que el Señor te esconde, donde tú puedes ver tu corazón. Those moments are a gift. En esos momentos son un regalo. Nos queda un medio más.